Pero el real feel es de 16 grados. ¡Wow! Bueno, amigos, aquí está mi sopa. Yo voy a tomar. Acá están mis frijolitos chinos. Amigos, me encanta este labial. Miren, es este labial. Les voy a enseñar, de repente ya les gustó alguna. I'm not really used to this, but here we go. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos jueves 23 de febrero del 2017 y son la 1:32 de la tarde y el clima el día de hoy es un clima realmente loco. Es de 18 grados, pero el real feel es de 16 grados. ¡Wow! Hoy día el clima sí que se volvió loco. No es normal, aún seguimos en invierno. Todavía vamos a seguir invierno hasta marzo, hasta el 21 de marzo, si no me equivoco. Sí, amigos, el clima está loco. 18 grados y de ahí 16 grados. ¡Wow! Esto es ya casi frío. Sí, como se siente como si fuera la primavera, de verdad. Y sí, ahorita yo me estoy yendo a comprar unas cuantas cosas para la casa, aprovechando que Gabriel está en el colegio y David está pues trabajando. Y sí, amigos, vámonos. No os voy a llevar, pero mi cartera nada más. Sí, mi voz está rara, es que estaba enferma. Este cambio de clima, boom, me he enfermado. Miren cómo están, amigos. ¿Sí ven? No hay casi nada de nieve, ¿ya? Sí. Ese poquito que hay acá. Poquito que hay allá. Poquitos. Hoy día pasaba supuestamente la basura, pero creo que no ha pasado. Como el lunes ha sido feriado, creo que mañana todavía van a pasar. ¿Sí ven? Así están, amigos. Wow. Así ya nos vamos, amigos. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos viernes 24 de febrero y son las 12:27 de la tarde, por así decirlo. Y el clima el día de hoy es de 4 grados, pero el real feel es de 2 grados. Estoy viendo cada rato mi celular porque ahí está, pues, lo que me dice. Sí, yo me levanté ya muy temprano para llevar a Gabriel al colegio, pero volví a casa y me eché en la cama. Por ahí está Chuy. ¿Chuy? Sí, mi cama todavía está toda desordenada. Lo que pasa es que estoy un poco enferma. De hecho, estoy enferma, pero hoy día ya me siento un poco mejor. Y ayer como hacía bastante calor me fui a comprar comida para los animales porque dije está haciendo calor, de repente ya las ardillas empiezan a venir. Y dicho y hecho, amigos, acá estaba mirando atrás, el bosque de atrás y los árboles estaban moviendo. Y dije, ay, ¿por qué se están moviendo los árboles? Y habían dos ardillas peleando. Y mira, acá al frente hay una ardilla también. Pero esa ardilla de ahí nunca viene a mi casa. Mira, ahí está una, ven, hay una, ahí está una. Están venido a comerse la comida de los pajaritos de ahí. Sí, me he hecho media cola hoy día, ¿sí ven? Para estar bien amarrada acá adelante. Lo que pasa es que hoy día me acordé que este peinado existía. Y voy a darle comida a los animales, ya que ayer justo los he comprado ayer. Perfecto ha sido porque justo y hoy día se vienen a aparecer. Pero acá atrás un charco, miren, un charco de agua. Miren. ¿Se acuerdan que ahí había nieve? Pues ahora está todo un charco de agua, amigos. Un charco. Ahorita voy a salir a coger. Voy a ponerme una casaca porque todavía sigo un poco enferma y no quiero enfermarme. Más, miren esto, miren los gatos como... Thank you.
empezó a llover, miren. ¿Se ven ahí? ¿Se ven ahí? Está lloviendo. Yo quería dejar la cámara afuera. Le cayó un poquito de agua a la cámara, pero alcancé a tiempo a rescatarla. ¿Se imaginan? Se nos malogra la cámara, ya no hay vlogs. Y sí, amigos. Creo que voy a esconder esas, ¿cómo se llama? Esas semillas más acá para que no le dé la lluvia, si no, mojado, no van a querer comer. Acabo de esconder la comida aquí, amigo, pues está lloviendo, si no se nos moja la comida. Y después, pero aquí están los gatos. Cricket está tratando de leer, dice, la comida de los animales. Pero ahí está el Chuy, también estaba chismoso, y ahí viene Louis. Y sí, ¿qué quieren ellos? Quieren comer comida de pájaros, comida de ardillas, a ver. Amigo, yo me estoy yendo a comprar una sopa pho. Lo que pasa es que hoy día voy a cocinar chaufa. Ay, no quiero cerrar la puerta. Voy a cocinar chaufa y yo todavía sigo con el estómago medio mal. Entonces no quiero comer algo tan como de pesado. Ustedes saben que el chaufa es casi todo frito. Y sí, por afuera está así. Hoy día está pasando el camión de la basura. Por eso todos los vecinos tienen afuera su basura. Sí, amigos. Yo tengo que manejar una ciudad arriba, porque la ciudad donde compro la sopa... Amigos, yo ya terminé de comprar mi sopa, está aquí. De hecho, aproveché en comprarla a Gabriel también, porque a Gabriel le encanta esta sopa. Y sí, amigos, así que el chaufa se lo voy a cocinar solamente para Justin y para David. Y Gabriel y yo vamos a tomar esta sopita. Bueno, para Gabriel le voy a preparar un chaufa de huevito, no de chancho, porque es muy pesado el chancho. Entonces, por aquí está la sopa de Gabriel. Y sí, vámonos a la casa de nuevo. Bueno, amigos, aquí está mi sopa. Yo voy a tomar. Acá están mis frijolitos chinos, o como se llamen. Y sí, provecho, se están comiendo. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos domingo 26 de febrero y son la 1:47 de la tarde y el clima el día de hoy es de 1 grado, pero el real feel es de menos 3 grados bajo cero. Sí, ya dirán, Katy, se ve diferente, es que me he maquillado hoy día. Vamos a ir a Sky Zone, no sé, es un lugar para niños. Vamos a llevarlo a Gabriel, ya que hoy día David tiene el...
Ah, dice David que los adultos también pueden saltar, pero es un lugar para tener diversión. Entonces vamos a llevar a Gabriel, ya que, como decía, David está libre. Por ahí está Cricket. Y sí, amigos, hace tiempo que no muestro mi outfit. Les voy a mostrar mi outfit, según yo. Mi outfit. Me he puesto la casaca que el Justin me regaló hace 2 años para mi cumpleaños. Este polito negro que lo traje de Perú. Si ven, tiene esto aquí. Este polito negro lo traje de Perú. Lo compré en Ripley. Mis pantalones y mis botas para el invierno. Y sí. ¿Se habla mi amor? ¿Se habla Chirris? Chirris, ¿se habla mi amor? Hola. Y es así como está el día, amigos. Hace un solazo, pero está haciendo frío. Hace frío, pero con el sol. Por ahí viene el tapicho. ¿Qué tal? Mejor. Ah, ¿verdad? Barba, se ha rasurado el David, no se han dado cuenta. Ven, mi amor, vamos a ir aquí en el carro de mamá. Porque el carro de papá le está fallando un foco hasta ahora que es papá. No, no put the up there or fall down. With David's car. Viene David, el que va a manejar. Tengo mi necesidad, ¿no? Ok. Encontrándonos allá. Oh, ok, perfecto. Baby, you might take me. ¿Le dijiste que estamos saliendo? Sí. Amigos, me encanta este labial. Miren, es este labial. Les voy a enseñar, de repente ya les gustó algunas, ¿verdad? Es este labial, el de Sephora. Es el 01 Made in Italy, dice. Made in Italia. ¿Será el nombre o lo habrán hecho ahí? Yo creo que está hecho en Italia, pero es el número 01 nada más. Este es el de Sephora, de sus labiales mate, el rojo, 01. Pídanlo por el número nada más. Y sí, amigos, ya nos vamos a... Bueno, primero vamos a ir a Tim Hortons porque necesito agarrar un café y algo para desayunar, que no he desayunado hasta ahora. Ya son la 1:56 y sí, amigos, aquí estoy. Me veo blanca, pero no vayan a pensar que es por la base, ¿ok? Es por el sol, hoy día está haciendo un sol. Y siempre cuando hace sol bastante, yo me veo más blanca de lo que no soy. Ahora sí, a ver, vamos a tapar. Ay, no mientes. Ahora sí. Ah, no, sí, acá en Canadá me he vuelto un poco más clarita lo que era antes. Porque en Perú me paraba soleando. Acá no me gusta el sol mucho, no me gusta salir el sol. ¿Qué, mi amor? There, I have one of those roll up the win free coffees. Congratulations, I got you. Okay, so I have an extra large with one sugar. Yeah. One sugar, no cream or milk. And I want a buffalo chicken wrap all by itself. No cream, no milk. Sorry, I said cream and milk. Yeah, I said no cream or milk, sorry. Okay. Goodbye. Yeah, so one buffalo chicken wrap and one extra large with sugar. Yep. That's good. So it'll be fine. Yep. Oh,
hot. Here's the hot. Dile que le metas esa cosa que es para este, para que no queme la mano. Oh yeah, can you put one of those around the thing so it, yeah, sleeve, that's the word for it. Mi carro está lleno de café, pobrecito. Otros dos carros de otras personas huelen a cigarro, todo mi carro huele a café. Mira, está buscando trabajadores en Tim Hortons. Ay, no, Tim Hortons ni McDonald's ni la comida rápida, no. Una azúcar tiene, ¿verdad? Yeah. Have a great day. Thanks. You too, thank you. Amigos, salimos de Tim Hortons. Me he comprado mi wrap. ¿Cómo se llama, amor? Grab. Yeah, wrap. Ese aquí que parece un burrito, pero diferente al estilo ya canadiense. Ajá. Y café. Sí, amigos, este es como... Sí, verdad, esto parece un burrito, verdad, pero al estilo canadiense. Este es un burrito canadienzado. Uh-huh. Y sí, ahora sí ya nos vamos a... Skyzone. A Skyzone, ahí vamos a llevar a Gabriel. Miren, amigos, así es como este es el burrito. Mira, o algo con, así. Con maquillaje y todo. Con maquillaje, miren mi labial. ¿Sí ven ahí? Bueno, tiene adentro, tiene nuggets de pollo, así como decirlo así. Y lechuga, tenía tomate, en que el tomate lo ponen encimita, nomás ya me lo comí. Y sí, así es. Amigos, ya terminé de comer mi wrap. Miren, ¿cómo está el labial? Solamente se ha desgastado un poquito por aquí. Pero lo demás, sigue viéndose bien. Y me he manchado aquí todavía. Y sí, ahora falta tomar mi café, vamos a ver si me soporta el café este labial. Pero por si acaso traje mi labial aquí en mi cartera. Por si se sale, así que... ¿Por qué es el lugar? Ajá. What's that sound? No, alarme un carro. Mm-hmm. Stop. Ya llegamos al lugar. Skyzone, Sky. Baja, mi amor. ¿Dejarán grabar adentro? Voy a preguntar. Claramente. Pero iba allá. Aquí estamos, aquí tienen para cumpleaños, aquí tienen para ir a tomar fotos, aquí hay de diferentes partes de Skyzone, más aquí para cumpleaños. Simular que estás dentro del huracán, dice. Aquí puede jugar con basketball y juega aquí con cubitos de foam. That was me, sorry. Okay, okay. Aquí se salta, 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 hasta que boom, boom, cayeron cubitos. Principal. Thank you.
he is gonna play a dodgeball. Aquí creo es lo del niños, los niños, los menos de 4 años. Y aquí está mi Marcy. Aquí están los niños. Hola. Sí, eso para los niños. Mira tanta gente aquí. Bueno, también venimos domingo. ¿Qué hay que esperar? Salimos y nos vamos a comer a Sweet Chalet. Vamos a llevar con Justin. Oh, háblale, Justin, si quiere gastar plata. Ven, Gabriel, ven. Viene un carro. Cruza, cruza. Sí, vamos porque no hemos almorzado. Ya son las, ¿qué hora es? Son casi las 5 ya. Son casi las 5 de la tarde. Mi amor, mira. Este es nuestro carro. Cherry, ponte el carro. Oh, acá está. Ahí corramos mi Cherry. Ahí está mi amor, sí. Estas medias les dieron adentro, amigos. ¿No, amor, sí? Sí. Ahí adentro les dieron estas medias, son buenas. Voy a buscar así medias. Bueno, he visto un Dolorama, pero las Dolorama no son tan buenas. No. Entonces, voy a buscar unas medias en Walmart, ¿será? Porque tiene abajo. ¿Tuviste diversión, amor? ¿Todavía estás jugando como un niño? Obvio, obvio. Mis piernas se cansan. Mira, este es más fuerte que pensé.
¿Sí? Yo también, la próxima vez. Sin cámara, sin nada, para poder divertirme. Oh, mira, el parque, creo que está, ¿eh? Creo que dicen que si no es para estacionamiento. Pero iba a ser, de hecho. ¿Por qué raíz? No, yo puedo cambiarla, mira. Venido a la casa a recoger a Justin para ir a almorzar con él. Y David sonándose los mocos por ahí. Ahí está Gabriel terminando su... ¿Cómo se llama ese amor que está tomando el bebé? Slushy. Slushy, pero en Perú le decimos este... Ay, ¿cómo le decimos eso? Que le ponemos hielo y le ponemos... Cremolada. Cremolada. Sí, cremolada, no. Le dice raspadilla, algo así. Sí, nosotros peruanos decimos raspadilla. Cremolada le dicen en otro país. Y sí, por ahí no viene el Justin todavía. ¿Le estás escribiendo un mensaje? Uh-huh. Ok, David le está escribiendo un mensaje. Ahí viene el Justin que se brinca. Mr. Carr is after a while once you... Oh. Say hello, Justin. Hello, vlog peoples. How are you doing? We are good, Justin, they said. Oh, yeah. Ahora sí, ya nos vamos a comer a Sweet Chalet. Wow, el sol está que me da todo. En todo su esplendor. Oh, my goodness. Ya llegamos ya. Yeah. Uy, está haciendo frío, está corriendo bien. Cuidado, hijo. Well, I'm not really used to this, but here we go. It is chicken and fries, most likely. It's cold again here. Well, not really, but colder. You should point to the sky. Montana's better, but more expensive. Yeah, 15 bucks each. I'm finding the power button here. Goodbye. Nope, that's not it. Estamos aquí en Sweet Chalet. Go on with tradition. ¿Entendieron algo de lo que Justin dijo en su blog? Voy a traducirlo con ayuda de David. I think it's full. I think it's busy, yeah. Oh, well, careful, give me your hand. This is slippery. Give me your hand. I feel like it's brown.
If you got red honey garlic sauce, you have a problem. El rojo, ¿qué color es entonces? Color, sabor. Color, sabor.